historia comenzó una noche de verano. No podía dormir debido al calor, así que decidí navegar por internet. Aburrida de todo en general, comencé a buscar páginas extrañas. Al poco rato de buscar, encontré una página muy interesante. Era un foro en el cual chicos de la ciudad buscaban parejas masculinas. Como me gustaba bastante el género yaoi, decidí registrarme como mi mejor amigo Riku. Sin saberlo, había comenzado una cuenta atrás, en la que mi querido amigo se metería en problemas. Pasaron los días y yo claramente seguía chateando con algunos chicos, sin saber dónde vivían ni tener... Una noche, andaba en un chat grupal con tres lindos chicos que se pensaban que yo era mi queridísimo amigo Riku. Me encontraba tranquilo en la azotea de la... Aunque esto me metía en líos, la apreciaba. Quizás más de lo que ella imaginaba, pero... ¿Podemos hablar, Riku? Claro, adelante. Tienes tres pretendientes hombres que quieren una cita contigo. Thank you.
¡Ey! Hola, Elaine. No me llames Rubio, no me... ¡Qué arisco estás! En el chat no lo estabas. Cuando hablábamos tú y yo a solas, eras pura dinamita, pequeño pervertido. No, por la noche tiendo a ser sonámbulo y como bebo... Me acomodé la ropa y fui a mi siguiente cita. Aunque no sabía exactamente qué me esperaba, solo sabía que en la puerta me esperaba un son... ¡Hola, Rick! Lo miré algo confuso y asustado. Sí, lo sé. Pero tú me dijiste que no te gustaba tu nombre, aunque tú no necesitas apodo. Ya eres suficiente bonito. Gracias, supongo. ¡Claro que no, Rick-Chan! ¡Vamos adentro! ¡Gracias, Rick!